y hemos venido desde julio tratando de encontrarnos para impactar de forma permanente el modelo de movilidad, en este caso este proyecto, y yo me honro que mi compañero Franklin con ella me esté acompañando, porque creo que representamos además una generación que tiene una gran responsabilidad, es una generación bisagra en esta discusión. Yo aliento a todas las personas que hoy han invertido su tiempo en estar aquí, en señalar que este, vamos a un paso de un acuerdo nacional que tiene que ser multipartidista y multisectorial. Hoy, durante esta semana, hemos logrado construir una propuesta que viene construyéndose desde alrededor de unos 3-4 meses atrás, donde participaron empresas importadoras, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Transporte, y construimos una propuesta que, si llega a ser ley, es un modelo y un referente. No hay una ley en la región tan ambiciosa en términos de alcanzar metas de carbono neutralidad como esta. Si esta ley se aprueba y entra en vigencia, en 5 años podríamos ser, sin lugar a dudas, el país con mayor flota vehicular eléctrica de la región. Y el proyecto de ley sobre incentivos y promociones para el transporte eléctrico son una excelente noticia, porque demuestran interés, visión y voluntad política para fortalecer y promocionar el uso de un transporte más limpio en este país. Y lo sabemos muy bien en la Unión Europea, donde nuestras ciudades acogen a un 70% de la población y a un 85% del PIB.